Este video corto pretende mostrar la configuración de la instalación de un Cruise 12 Torlink. Primero mostramos la configuración básica de un enlace de datos. Torlink es un buscan. Consiste de una red central con terminadores en ambos extremos. Los productos como baterías y cargadores son añadidos a través de un cable T. Si los componentes a ser conectados son instalados más separados entre sí en su instalación, por favor extienda la red central utilizando los cables de extensión disponibles como accesorios. El cable T no debe ser extendido para asegurar un funcionamiento libre de problemas. Para asegurar una correcta instalación, recomendamos un enrutamiento de cables ordenado en el barco, así como un etiquetado de cables claro, especialmente para los enchufes de corriente. Preste atención a la orientación del enchufe Torlink de 8 pines durante el ensamble y cierre todas las conexiones de rosca apropiadamente. Ahora añadimos los productos de Torquido a la red central. En nuestro ejemplo, un Cruise 12 y un acelerador Torlink realizan la función de un terminador. Las baterías Power 485000 y los cargadores son conectados a la red central a través de un cable T. Para la instalación de un sistema Cruise 12 Torlink, se deben conectar dos baterías Power 485000. El número de cargadores puede variar. Si desea instalar más de dos baterías, por favor contacte a Torquido directamente. Si utiliza un acelerador Torquido diferente, por ejemplo los artículos 195100, por favor tenga en cuenta lo siguiente. Estos aceleradores no tienen la función de terminador y son conectados a través de cables T a la red central. El terminador está incluido con estos aceleradores. Los aceleradores 194900 y 195000 están conectados a la pantalla. La pantalla está conectada a la red central a través del cable T. Echemos un vistazo ahora a la instalación de los cables de alimentación y los cables de carga. Empezando desde el interruptor principal, hay dos cables positivos y dos negativos. Cada batería Power 485000 tiene su propia conexión directa al interruptor principal. Los pernos utilizados para ajustar los cables de alimentación a la batería tienen una cubierta de caucho para protegerlos contra la corrosión. De igual manera, un cargador está conectado a cada batería. No pellizque el protector de contacto. El interruptor principal debe ser instalado en el bote, de tal manera que los polos de conexión estén protegidos contra su contacto, por ejemplo, en una consola. También se debe asegurar que el conector al motor no esté en contacto en el agua, por ejemplo, la sentina. Si solo se utiliza un cargador, conecte el cable positivo a una batería y el cable negativo a la otra. Esto asegura que ambas baterías son cargadas equitativamente. Para el uso de baterías con polos redondos tales como las baterías Torquido 24-3500, AGM o Life PO4, ofrecemos un juego de conexión 197900. En ese caso, Torquido recomienda la instalación por un profesional para asegurar que todos los estándares requeridos por su barco se cumplan. El juego de conexión 197900 contiene los cables de alimentación para los contactos redondos y la fuente de alimentación para Torlink. El cable para el suministro de energía está colocado en la red central como un cable T y el cable está conectado a 48 voltios positivo negativo del banco de batería. Por favor, tenga en cuenta. La batería Power 24-3500 solamente funciona con el motor Cruise 12 Torlink sin comunicación, es decir, no transmite datos. Además, la puerta de enlace TQ Bus, TQ CAN, existente aquí no funciona para esto. ¿Cómo funciona el proceso de carga? Para cargar, el interruptor principal está fijado en off y los cargadores están conectados a la alimentación del muelle. Los cargadores solamente encenderán automáticamente las baterías. Antes de conectar el cable del cargador en el enchufe del muelle, asegúrese de que cuente con fusibles suficientes para que el disyuntor no se dispare. Cuando utilice el cargador rápido, artículo número 211200, tiene la opción de limitar el consumo eléctrico en el acelerador remoto. Para poder navegar, los cables del cargador deben estar desconectados de la alimentación del muelle y el interruptor principal mecánico debe estar en ON. Ahora el sistema puede ser iniciado presionando el botón ON en el acelerador y el bote está listo para funcionar.